Creo que mejor dejamos solo a Lucho para que hable con... su otra familia. Voy a ver cómo está la Charo. Yo me voy. Me llama si necesitas algo. Gracias. Merecen una explicación. ¿Qué explicación nos vas a dar? Ya entendimos todo. Nunca fuimos tu verdadera familia. No, hijita. Ustedes son mi verdadera familia. Al igual que mis otros hijos. Ni más ni menos, ¿sí? No trates de quedar bien con todos. Admite que nosotros nunca te importamos. Ustedes son mis hijos. Al igual que Joel, Grace y Jaimito. Claro. Por eso nos mantuviste escondidos y engañados de la realidad. Por eso. Sé que cometí muchos errores. Y tienen todo el derecho a estar molestos conmigo. Pero si hay algo por lo cual puedo jurar es que nunca dejé de quererlos. Nunca dejé de preocuparme por ustedes. Pueden juzgarme, pero nunca duden de lo que ustedes significan para mí. Yo los quiero mucho. No quise que se enteraran de la verdad de esta manera. Pero ahora que ya lo saben, lo único que quiero es que se lleven bien con sus hermanos. A los 5 los quiero por igual. Ah. Yo también te quiero, pero... pero todo esto es muy extraño, ¿no? No entiendo qué hacemos acá. Perdóname, hijo. Perdóname. Pensé que yo era tu princesita. Tú eres mi princesita. Y lo eres, hijita. Charito, ábreme la puerta. Charo. Charo. Es lógico que no quiera abrir la puerta. ¿Qué pasa, criatura del Señor? Chicos, por favor, les voy a pedir que me dejen hablar a solas con su mamá, ¿sí? Ahora tú me vas a escuchar.